Nosotros, como todos los martes, muy buenos días, Carlos. Ya saludamos. Buenos días, Susana. ¿Cómo estáis? Bien. Hoy ha llegado el día, ¿eh? Hoy el presidente pone en marcha su plan para salvar a la democracia y terminar con la prensa que desinforma. Desde abril lo estábamos esperando. Pues agradezcámosle al presidente que salve la democracia, porque realmente es una misión relevante y trascendente. Y lo único que no sabemos todavía es cómo va a salvar la democracia, porque... Pero me preocupa que tenga que salvarla, porque eso significa que está degenerando, ¿no? Y él lleva 6 años en el gobierno y 10 al frente del Partido Socialista. Algo tendrá que ver. Sí, bueno, él dijo ayer que está asediada la democracia por la desinformación y por los bulos. Bien, es verdad que para el presidente la desinformación y los bulos significa derechas, porque no se le recuerda, o al menos yo no le recuerdo, haber detectado un bulo o una desinformación que sea, por ejemplo, procedente de las filas de la izquierda. Eso no se contempla en el... Bueno, la verdad es que yo estoy muy expectante. Eso lo dices con ironía, ¿no? Sí, con mucha ironía. Con ironía, como lo de salvar la democracia, que la verdad es que la democracia española, hombre, algunos defectos seguramente tiene y algunos problemas seguramente tiene, alguna avería seguramente le encontraríamos, pero yo creo, en comparación con otras, pues está en un estado, en mi opinión, de salud bastante, bastante saludable, a pesar de los esfuerzos que a menudo desde el propio gobierno hacen para que no sea así. Yo estoy expectante, imagino que como tú, por ver qué contiene al final. El plan este, por lo que se ha contado hasta ahora, es un plan de acción democrática, de regeneración democrática, no sé al final qué nombre le han puesto, pero que es un poco batiburrillo, me da a mí la impresión, de lo que venimos contando los medios, sí. Porque tiene medidas muy dispares. Es decir, por un lado va lo de que se sepa quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. Es la directiva europea, que solo lo compramos, nos parece lógico, higiénico incluso. De hecho, en la mayoría de los medios de comunicación en España yo creo que ya se sabe quiénes son los propietarios, solo hay que entrar en el registro correspondiente y ahí sale, ¿no? Sí. Pero bueno, que me parece muy bien la transparencia. Luego está esto de las empresas que hacen encuestas, que no sé qué nuevas obligaciones pretende el presidente que tengan, porque él tiene la idea en la cabeza de que se publican encuestas cuando llegan unas elecciones con ánimo de influir en el electorado, y que entonces que se publiquen lo que llaman las tripas de las encuestas. Pues que se publiquen, pero no sé si eso tiene mucho que ver con los bulos y con la desinformación. ¿Qué más he leído esta mañana? Que, bueno, lo más relevante yo creo que es, o lo más... Lo que mejor va a dar la pista de por dónde van las cosas es lo de la publicidad institucional, ¿no? Ese es el tema. Esa, claro, es la clave. Exactamente, esa es la herramienta que tiene el gobierno central y los gobiernos autonómicos, así es, y otras instituciones, para premiar o castigar a los medios según te gusta más o te gusta menos su línea editorial. Entonces vamos a ver ahí, que yo creo que ahí sí que está en la letra pequeña, sí va a estar la clave del asunto, qué criterios entiende el gobierno que deben ser utilizados para saber quién tiene que recibir más pasta y quién tiene, Carlos, que recibir... Y quiero pensar que esos criterios serán aplicables a los medios digitales de izquierdas y derechas de igual manera, ¿no? Bueno, cabe pensar que sí. Te comentábamos en la tertulia que se riega desde todas las administraciones. Sí, claro, y que vamos a ver cómo se llega al criterio. Bueno, vamos a ver, digo, para empezar, ¿dónde va todo esto? Porque si todo lo que lleva el plan son reformas legislativas, pues recordemos una vez más que el gobierno no hace las reformas legislativas. El gobierno las puede proponer, pero el gobierno no legisla. El gobierno, para eso están las Cortes Generales. Y por eso es tan importante que un gobierno, si quiere sacar adelante sus proyectos, también estos que va a aprobar hoy en Consejo de Ministros, cuente con una mayoría parlamentaria que se lo avale, que se lo respalde. Por las noticias que tenemos, hombre, alguna de estas medidas, porque luego está lo de eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Pues sí, efectivamente, para eso sí creo que hay mayoría parlamentaria. Yo estoy muy a favor de que se elimine, pero no sé qué tiene que ver eso con la desinformación y con los bulos. Por eso digo que es un poco, mezcla un poco de todo, ¿no? Las injurias a la corona, que esta mañana he leído en El País, que ahora resulta que el PSOE no está muy seguro de que haya que eliminar ese delito. En fin, está un poco verde la cuestión. La ley Mordaza, que no sé qué... En el plan resulta que Sumar también le recuerda a Sánchez que tiene prometido derogar la ley Mordaza desde hace, yo creo que 8 años, lleva 6 gobernando, como tú has dicho, y todavía no la ha ni siquiera reformado. Que desaparezcan las devoluciones en caliente. ¿Y eso qué tiene que ver con la desinformación y con los bulos? Pues creo que nada. Pero bueno, la publicidad institucional, como tú dices, y yo creo que está bien tirado, pues es la clave de la influencia. No es la única herramienta, no es el único instrumento, pero sí es un instrumento muy claro que tienen las administraciones para premiar o castigar a los medios, según sean más afines, menos afines, te gustan más o te gustan menos. Ahora se está hablando mucho del criterio de los lectores, ¿no? ¿Cuántos lectores tiene cada medio escrito? ¿Cuántos espectadores o cuántos oyentes tiene la radio? Bueno, yo tengo un gran interés por ver cómo se justifica que ese sea el criterio fundamental.
el número de lectores, porque, bueno, no quiero señalar a nadie, pero es verdad que hay medios que tienen muy pocos espectadores y, o lectores o oyentes, y que, sin embargo, pues desde algunas administraciones están muy bien abastecidos, no solo de publicidad institucional, sino de otras maneras que hay de privilegiar a unos medios en comparación con otros, como es, hablamos, tú eres periodista, yo soy periodista, quienes están ahí en la mesa son casi todos periodistas. Claro, es que una manera de privilegiar a un medio de comunicación o a un, es facilitarle informaciones exclusivas. Una entrevista. Una entrevista al presidente del gobierno, por ejemplo. Claro, un medio que hoy tiene una información exclusiva, pues tiene más notoriedad que otro que no la tiene. Una manera de privilegiar a un medio es facilitarle informaciones exclusivas o darle siempre la palabra en la rueda de prensa. Yo soy muy partidario, como tú, de la transparencia. Tú imagínate, si por ley se decidiera que tiene que haber transparencia en las llamadas que se hacen desde el Palacio de la Moncloa a medios de comunicación. Oye, ejercicio de transparencia. ¿A quién se llama y para qué? Eso sería maravilloso. A mí me encantaría saberlo. No solo conocer esas llamadas, sino algunos dictados que se hacen en esas llamadas. Claro, claro. ¿Para qué se ha llamado a este medio o a este periodista? ¿Con qué intención? ¿Qué se le ha dicho? ¿Qué ha pasado ahí? Transparencia, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, de la agenda del presidente en la Moncloa. ¿Con quién se reúne Sánchez durante Sánchez o el que toque en el Palacio de la Moncloa? ¿Con quién se reúne y para qué? Pues esa es una información que no hay una obligación en este momento de facilitar. O sea que a la expectativa, pero siempre muy a favor de que se salve la democracia, faltaría más. Pues te quiero preguntar también por Feijóo, porque prepara una nueva estrategia de oposición en este nuevo curso político. Y bueno, además de la batalla contra el independentismo, parece que está dando un poco por amortizada ya la ley de amnistía. Lo que quiere poner el foco es en que son alternativa de gobierno y que están también preocupados por las cosas de comer, ¿eh? Y aquí tenemos, por ejemplo, a Feijóo ahora pues poniendo en marcha un plan de conciliación que ya aplica en muchas de sus comunidades autónomas para que haya, digamos, gratuidad en las escuelas infantiles, en las guarderías de 0 a 3 años. Yo creo que el PP diagnostica bien si llega a la conclusión, como parece que ha llegado, de que el asunto de la amnistía ya mucho más no se puede decir sobre la ley de amnistía o sobre la situación en Cataluña o otras cuestiones. Creo que acierta Feijóo en esta estrategia, pero equivoca el argumento, a ver si lo explico. Creo que acierta en la estrategia de intentar demostrar, llevando propuestas al Congreso de los Diputados, que puedan cosechar una mayoría parlamentaria, aunque él no esté en el gobierno, es decir, que puedan contar con el apoyo, pues hablamos estos días del PNV o de Junts per Catalunya, en cuestiones pues como la educación gratuita de 0 a 3 años, asuntos que tengan que ver con la política fiscal, es decir, donde hay sintonía entre grupos del Congreso, tanta sintonía que pueden entre ellos constituir una mayoría parlamentaria y entonces impulsar leyes, porque para eso está el Congreso y el Senado, impulsar leyes aunque no coincidan con el criterio del gobierno de turno, ¿no? Creo que la estrategia es inteligente porque es una manera de demostrar que al final la mayoría social representada en el Congreso en algunas cuestiones no está con el gobierno sino con la oposición. Lo que pasa es que creo que equivoca el argumento, porque ayer dijo, como el gobierno no legisla, desgraciadamente, pues nosotros tenemos que sustituirle. Vamos a ver, que los gobiernos no están para legislar, están para llevar la iniciativa, eso sí, y para proponer al Parlamento leyes, pero quien legisla es el Congreso de los Diputados. Luego, es muy inteligente demostrar que el Congreso de los Diputados puede hacer leyes al margen del gobierno, o al margen del criterio que marque el gobierno, pero no porque la oposición tenga que sustituir al gobierno en la labor de hacer leyes, sino porque en la esencia de cualquier grupo parlamentario, incluidos los de la oposición, está el promover iniciativas legislativas que puedan llegar a convertirse en leyes. Es una de las tareas de cualquier grupo parlamentario. No es por desestimiento del gobierno, nosotros aquí estamos para sustituirle. No, que usted haga lo que haga el gobierno, el Grupo Parlamentario Popular puede presentar propuestas de ley en las cuestiones que considere oportunas. Y puede negociar con los demás grupos, naturalmente que sí. Por eso creo que es tan oportuno esto, que estos días estemos recordando, después de lo que dijo Sánchez, de con o sin el concurso del Poder Legislativo, que aquí cada uno tiene sus tareas y sus potestades. Y el Poder Legislativo, en efecto, tiene las suyas, que son fundamentalmente dos, yo creo. Son legislar y controlar al gobierno. Y legislar, no tienes que esperar a que el gobierno venga a decirte por dónde o qué reformas tienes que hacer. Tú puedes tomar la iniciativa. Y además es un acto de responsabilidad tomarla, ¿no? Y luego te sale o no te sale, pero que por lo menos se vea que tienes ideas propias y que eres capaz de intentar sacarlas adelante, ¿no?
Te iba a preguntar, Carlos, por Maduro, pero ¿sabes qué pasa? Que hemos entrevistado a militantes socialistas y les hemos preguntado si ellos creen en un PSOE moderado, que es el que defiende García Page, incluso por la figura de Susana Díaz, que le dicen que es una contertulia, algunos de los que hemos entrevistado, eso debe ser lo peor, ¿no? Ser una contertulia hoy en día rebaja automáticamente a un político, no sé cómo lo ves tú. Orgullosa, orgullosa, dice Susana. Sí, yo estoy aquí, pues de tener opinión propia, eso no lo desprestigie nadie. Y que además la gente lo sepa, muchos políticos querrían estar sentados aquí, que la gente sepa su opinión. Gracias, Susana. Yo, en fin, que soy la que te acojo, te lo valoro y te lo agradezco. Yo creo que es la evolución natural de un dirigente político terminar siendo tertuliano. El camino contrario es el que sale mal siempre. Carlos, que no, que alguno se sentó aquí en una tertulia y después acabó de vicepresidente del gobierno. Esto depende, ¿eh? Sí, pero luego volvió, luego tuvo que regresar, porque hacer el camino de regreso. Al final la cabra siempre tira al monte. Carlos, te deseo buena semana. Gracias. Igualmente para todos los que estáis ahí. Gracias, Susana. Y a ti y a tus oyentes. Bueno, pues vamos.